Plaza de Toros pusieron vallas como si fueran ahí las feministas, más o menos así de ese tipo. Pusieron las vallas. Como la película de Olé. Ven aquí la pequeñita tiene este toro. Porque también vinieron los pequeñitos. Pues a manifestar el amor que le tienen a los toros. Ahí está esta pequeñita. ¡Hola, mira! Ahí está la pequeñita, saludando a la gente. Ahí está la niña con la mamá. Con la mami que vienen aquí para no a la violencia hacia estos toritos, estos animales que también sienten. Y así como se les cuida a los lobitos, pues también los toros sienten, tienen derecho. Y así como ven la imagen de esta pequeñita, también hubo imágenes de niños que entraron, pues muchos niños entraron a esta plaza de toros. Cuando hay lugares, amigos, compañeros, que no dejan entrar, pues a los niños. Las autoridades competentes, pues entraron los niños. Así es, queridos compañeros, el futuro de México entrando a ver, pues este sacrificio que hacen a los animalitos, vean, pero pues también hay mucha gente consciente, mucha gente que está en contra de esto, que ya se había clausurado, ya se había censurado, y ahora pues otra vez. Amigos, en un formato normal, si vi los rostros de las personas que entraron aquí, porque hay personas, amigos, compañeros, que hasta se entraban hasta burlando, riéndose, agresivamente también, insultando a la gente que está a favor de no la violencia en contra de las personas que se entraban hasta riéndose. Por ahí voy a subir este video. Y me voy a adentrar, queridos amigos, compañeros, para que ustedes vean cuánta gente está entrando. Esperemos que no se vaya a cortar la imagen. Ya entró mucha gente, no había internet. Era difícil transmitir este video, queridos amigos, compañeros. Pero ahorita pues ya llegó el internet, ya se ve más. Y pues ahorita vamos a adentrarnos para que ustedes vean pues la cantidad de gente que sigue llegando a este lugar. Pixeleada la imagen, saludos cordiales, hermosa familia de Cafecito Oficio. Por ahí, Gamer dice la torre. Esta plaza va a caer, pero tenemos que hacerlo de manera organizada. Tenemos
vamos a guardar un minuto de silencio por esas vidas que justamente son arrebatadas y justamente son traídas en contra de su voluntad a estos lugares para satisfacer a las personas. Entonces les pido que hagamos un minuto de silencio por las toras. Gracias, compañeros, por su asistencia. Que ni nos pertenece. Todos estos psicópatas taurinos quieren sangre, no pueden vivir sin esta comunidad. Lo siento porque detrás de ellos viene una generación de hijos. Yo siempre me he preguntado, mañana los hijos de esos taurinos les pregunten a sus compañeros de la escuela, ¿dónde fuiste? No sé qué les contesten, en realidad le diría, fui a ver cómo mataba a unos seres sintientes. Es una vergüenza nacional, porque somos un país de lo mejor, y esa tradición viene de otro país. Aquí cada vez hay más taurinos, hay gente que no es taurina, pero ya se está agregando a estos estúpidos e idiotas. Siento una impotencia que no pueda saltar a salvar a seis toros a diversión de unos psicópatas. Entonces esto está terrible, la verdad. Es algo que te desgasta. Somos animalistas, somos activistas, granjas, animales de laboratorio, civicismo, mataderos que deberían de ver cómo matan a las reses, a los puercos, para el consumo de la gula de tanto comer los cadáveres. Esta gente nunca se ha metido a un matadero, como lo he hecho yo, y ver los gritos de ansiedad, de terror de todos los animales. Pero aquí los toreros reciben premios, orejas, rabo, de la que están matando. Se comen a los toros después de que mueren. Premios. Antes de que el toro muera, le cortan las orejas, el rabo, y ya adentro cuando los arrastran son descuartizados aún en vida, si es que no mueren en shock. Pero ¿sabes cuánto cuesta un traje de ese maricón? Vestido de lentejuelas y mayones, que no describimos de qué está vestido. Yo mejor le aplaudo a un payaso por su vestimenta que a un psicópata de esos. No sabemos qué son. Un hilo de oro, ¿no? Un hilo de oro, exactamente, ¿no? En verdad, no hay que fomentar esta masacre. Gente que no sabe de qué es la tauromaquia y por creerse de... Dejen de traer. En serio, ayer fuimos a rescatar unos cerditos que se volcó un camión, no sé si supieron. Más de 150 cerditos. Desgraciadamente murieron 80, algunas rescatistas se llevaron 20, 10 y todos, ¿dónde meterlo? Sí. Entonces no consuman carne o no les voy a cambiar el hábito de comer, eres digno de comer lo que quieras, pero entran mal. En serio, hay que disminuir la comida de explotación animal, sea la que sea, leche, crema, queso, todo eso. Ok, compañero, pues gracias, compañero, por estar aquí. Qué bueno que vino usted y que es consciente. Ya tengo más de 12 años viviendo. El domingo pasado vine, estuvo padrísimo. Ahorita nos cercaron para no llegar a la puerta principal, que es las 6. Y nos dicen que nosotros fuimos los agresivos. Quiero comentar que ningún canal... ¿Colonias sin seguridad? Todas y todos robando, ¿no? Pero aquí está la seguridad. Ahora, cabe resaltar que el domingo pasado ningún elemento de secretaría nos agredió. Eso sí quede claro, nunca nos agredieron. Traían la orden de no golpearlos porque si los hubieran mandado a golpearnos, nos hubieran ido muy mal. Simplemente nos enfocaron hacia la avenida Insurgentes y esta. De
la policía, no tengo queja ni de hoy ni de siempre, la verdad. Pero ya cuando así que ellos están haciendo su chamba, ¿no? Donde los manden, ¿no? Pues ahí exactamente, va. Sí. Y donde no los mandan, pues no hay policías. Pero estamos desigual, en lugar de protegernos, protegen a los taurinos. Pero estas marchas son pacíficas, no queremos agredir a las señoritas ni a los policías. Sí, porque sabemos que la violencia genera violencia. Más violencia, gracias. No nos bastan dar golpes, simplemente con tus palabras los aniquilas. No es necesario golpear. Ellos sienten lo que les decimos y les cala más. Hay una anécdota que dice que los taurinos masculinos no tienen función eréctil con sus parejas hasta que vienen a la plaza de todos sin de nada. Ahí está la gente que todavía sigue aquí afuera. Pues la gente que se está quedando todavía, dijo la compañera que sirve acá a 4:30. Y pues vamos a seguir entrevistando a las personas. Pues para ver distintas opiniones, el por qué estar aquí, el por qué participar. ¿Por qué hoy, dominguito, día que pueden darse ahí, estar a la vuelta, pues echarse unas chelillas por ahí, no sé, ver una película en Netflix? ¿Por qué deciden estar aquí? Amigo, buenas tardes, ¿te puedo entrevistar? No, gracias. ¿Usted, compañera, lo puede entrevistar? ¿Qué es lo que la trajo aquí a que no violenten aquí a los toros? ¿Usted por qué está aquí? Pues estoy aquí porque ya estoy harta de que sigan abriendo la plaza de toros. Y también estoy harta de la crueldad animal, sobre todo porque los torturan, los masacran horriblemente allá adentro. Y pues ahora sí que la semana pasada hubo un torero que no podía matar al toro, entonces lo picotean 3 veces. Aún así, lanzaron al toro, se lo llevaron a puerta cerrada y lo empezaron a matar prácticamente en una carnicería, hasta algunos torturos se fueron. ¿Qué opinas, amiga, que esta es una cultura de España y a pesar que es España, pues hay muchos mexicanos aquí que, pues, que siguen esta cultura, esta tradición española? Ya no existe, España ya casi está abolido totalmente. En Valencia, en Cataluña, ya no están las peleas de toros, ya están prohibidas. Es por una razón que lo está, porque esta es una, ya no es una tradición que debe de existir, es como la esclavitud, es como la pederastia. Quienes están aquí es casi como la pederastia. Como hostal, ¿no? Como la película de hostal. Pues ahí están los chavos, fue el mensaje. Un mensaje que le quieran dar a la gente que nos está viendo en este momento. Algo que les quiero compartir. Este movimiento, por favor, que sigan apoyando al movimiento antitaurino, que se debe de terminar, por favor. Ahí están los jóvenes, pues diciendo que apoyen este movimiento para allá, ¿no? A la violencia en contra de estos animalitos que también sienten. Pues ahí están. Gracias, chavos, y felicidades por estar aquí. También hay chavos conscientes. Porque hace rato, compañeros, amigos, vimos que habían entrado muchos jóvenes, estuvieron entrando, pero pues también vemos jóvenes que están apoyando, pues, esta nueva violencia en contra de estos animalitos, este sacrificio, y pues vean, ya se calmó un poco los ánimos aquí. De verdad que el calor está impresionante, compañeros, amigos, pero no importa el calor, pues la gente está aquí.